Vamos a hablar de una anécdota que yo sé que estoy hablando por todas y que vas a estar de acuerdo conmigo. Y es que a veces hemos entrado a las redes sociales y vemos a alguna influencer que trae puesto algo increíble y nos damos cuenta que nosotras tenemos prendas parecidas a esas que está utilizando. Y entonces lo que sucede es que. Vamos a nuestro armario, creamos el conjunto de la manera en como ella lo estilizó, porque nos gusta eso. Nos vemos frente al espejo con el peinado que ella se hizo, nos ponemos un collar parecido, maquillaje, eh, la ropa como ella la utilizó y no se nos ve como ella. Y entonces, si no tenemos una buena relación con nuestra imagen, lo que va a suceder es que nos vamos a sentir mal. Nos empezamos a comparar y entonces comienzo a decirme palabras hirientes, como no eres bonita, nada se te ve bien, pues es que tú no eres ella, etcétera, etcétera. Esto es algo súper importante que tenemos que identificar, evidentemente a todas nos pasa, pero lo más importante es que podamos sanar este tipo de percepciones que tenemos sobre la imagen. Y esto tiene que ver con el tema de hoy, que es la imagen real y la imagen ideal. Estas dos imágenes son cosas que tenemos nosotras, cada una de nosotras lo tenemos. Pero, ¿qué es esto, Alexia? Muy bien. La imagen real es quien tú eres en este momento presente, ¿ve? con tus virtudes, con tus defectos y con el cuerpo que tú tienes, sea como sea. ¿Ok? La imagen ideal son esas metas que tú tienes sobre tu imagen y que quieres lograr para mejorar o crecer en un cierto ámbito de tu imagen. Lo más importante es que estas dos deben de ir alineadas. Mi imagen ideal no puede ser algo inalcanzable. No puede ser algo que no se esté alineando con quien yo soy en este momento presente. O sea, mi imagen ideal tiene que constantemente ayudar a mejorar esta, jamás opacarla. ¿Ok? Pero ¿qué sucede, Bella? La mayoría de las mujeres tenemos esto así y esto hasta acá abajo, casi que no se vea. Mi imagen real está aquí. Y mi imagen ideal está muy arriba. ¿Qué sucede con este descompensamiento? Que entonces, quien yo soy no la reconozco, la hago a un lado y la menosprecio. Y por lo tanto, no puedo construir un buen autoestima. No puedo construir una autoimagen en la cual yo me sienta linda independiente de quien, independientemente de quien yo sea en este momento presente. Cuando todo el tiempo me estoy comparando es porque mi imagen ideal está aquí y estoy viendo cosas o queriendo lograr cosas que no se alinean a quien yo soy. Entonces en este podcast, en este video que estás también, lo puedes ver en YouTube. Te quiero compartir de qué manera podemos alinear esto. Pero, pues bueno, nuestra imagen real ya sabes que eres tú en este momento presente. ¿sí? La imagen ideal es a la que tenemos que identificar muy bien y tenemos que modificarla para que constantemente esté alineada con quien somos. Primero, una de las cosas que tenemos que eliminar es... Esta parte de estar viendo a otras personas y queriendo proyectarlas en nosotras. Cuando tú constantemente estás viendo a otras mujeres, estás viendo la manera en cómo se visten, pero lo estás viendo desde un punto donde tú quieres ser ella, donde tú estás negando tu imagen real. Entonces, ¿a qué me puedo referir con esto, bella? Por ejemplo, me voy a poner a mí y voy a dar ejemplos. Jamás, por favor, bella, menospreciando a los cuerpos de nadie. Simplemente estoy diciendo las cosas con muchísimo respeto y para que tú me puedas entender, ¿ok? Yo soy delgada, sí, ya te lo he compartido varias veces. Mi cuerpo es delgada, delgado. <laughs> Entonces. Si yo me estoy comparando con una mujer muy curvilínea, vamos a poner a Kim Kardashian, y todo el tiempo yo la estoy viendo y todo el tiempo yo estoy viendo qué tipo de ropa utiliza, a lo mejor que todo el tiempo se la vive de viaje, este, que todos los días está en tacones, con ropa muy pegadita, un cierto tipo de estilo, y yo lo quiero poner en quien yo soy en estos momentos. Para empezar, Bella, van a ver prendas que no le quedan a mi cuerpo, a como ella lo tiene. Ciertos estilos, también tacones, utilizar todos los días, pues no se adapta a mi estilo de vida. Y también, pues no es algo que yo utilizo todo el tiempo. Me gustan, pero no lo utilizo todo el tiempo. No viajo todo el tiempo porque yo no tengo el dinero o este, esta libertad económica. Que esta mujer tiene, y además de que estamos comparándonos con mujeres millonarias, que no estoy diciendo que no lo podamos lograr, pero recuerda siempre viendo quién yo soy en este momento. ¿Qué sucede si yo quiero proyectar a Kim Kardashian en mí? Me voy a sentir horrible, me voy a sentir mal, me voy a criticar, me voy a juzgar y entonces jamás me voy a sentir bien conmigo misma no me voy a poder ver en el espejo y verme bella porque yo siento que tengo que tener ese cuerpo para hacerlo si ¿Sí me doy a entender si yo por ejemplo estuviera gordita y me estoy comparando con una modelo que es muy delgada y me quiero poner la ropa que ella utiliza y quiero este a lo mejor tener la dieta que ella tiene Quiero constantemente estar utilizando cosas que esa persona tiene y además estoy proyectando su imagen a la mía, me voy a comenzar a sentir mal. Esto es una de las cosas más importantes que tienes que identificar, Bella. Simplemente ve de quién te estás comparando. Y cómo eso te está afectando, porque te va a afectar siempre y cuando esa persona, por ejemplo, en la parte física no se parezca a ti o no tenga ciertos valores que se alinean a ti. Esto es muy importante. Tenemos que seguir a personas que constantemente nos estén ayudando, nos inspiren, a lo mejor no tienen que tener nuestro mismo físico, pero nos gusta la manera en cómo nos alientan, nos ayudan o también ellas aceptan la imagen que tienen. Y te ayudan a aceptar la tuya. En la parte del físico, claro, es muy bueno que sigas a personas que tienen también tu físico, porque te va a ayudar a ti a que puedas sacarle el mayor provecho al tuyo y jamás lo estés viendo como algo malo. Yo entiendo que la mayoría de las personas que están en redes sociales nos están vendiendo una idea, un concepto. Que para empezar es imaginario si ¿sí? no existe date la oportunidad de que si eso te está afectando deja de seguir a personas que todo el tiempo simplemente te hacen sentir mal con quien tú eres y quédate con quien te esté ayudando también cómo podemos seguir a personas que aunque no tengan nuestro mismo físico que aunque eh, no se parezcan a nosotras también en el estilo de vida, pero me gusta la manera en cómo estiliza su ropa, por ejemplo. Que tú puedas adaptar las prendas que ella está utilizando a tu figura, con lo que tú te sientes cómoda, Bella. A lo mejor en, un, en una prenda que ella está utilizando, en algo que se puso, agregó unos tacones. Y tú no te sientes cómoda en los tacones. Cambia el calzado. A lo mejor ella se puso un cierto escote y a ti no te gustan esos escotes o no te quedan. Cambia la prenda a otro escote distinto. Pero no te estés haciendo ideas y te empiezas a hacer daño a través de eso. Constantemente a través de estas actividades, bella. Te estás diciendo que quien tú eres también es valiosa y a ti también se te puede ver bien eso. Simplemente cambias el estilo o cambias algunos detalles. Otra de las cosas que también nos van a ayudar a poder mejorar nuestra relación con nuestra imagen ideal es que no nos estemos poniendo metas irreales. Que no nos estemos poniendo estas ideas de que queremos tener nuestro cuerpo, por ejemplo, a mí me pasa con algunas eh, de mis clientas, de cuando eran mucho más jóvenes, y también a lo mejor por ciertas cosas hormonales, nuestro cuerpo tiende a cambiar. O que queremos adelgazar, pero nos es mucho más difícil. De hecho, a las mujeres nos es mucho más difícil adelgazar. Y entonces, cuando hacemos estas cosas, nos estamos negando a nosotras mismas. Está bien que queramos a lo mejor adelgazar, está bien que queramos a lo mejor lograr ciertas metas personales en nuestra imagen. Sí, a lo mejor ya llevo tiempo que no me arreglo tanto y quiero empezar a hacerlo. Pero que todo lo que tú te vayas a poner bella siempre esté alineado a tu estilo de vida. Que si vas a trabajar, que si vas a la escuela, que si cómo es el clima, que si te sientes cómoda con ciertos aretes, accesorios, colores, estilos, tendencias, tipos de prendas, diseños, etcétera, etcétera te tienes que sentir cómoda. Hay mujeres que se sienten cómodas en combinaciones muy exageradas. Hay mujeres que se sienten cómodas en tacones. Y eso está perfecto. ¿Cuál es tu comodidad, Bella? Evidentemente, también es muy importante que para poder trabajar en nuestra imagen salgamos de nuestra zona de confort. La zona de confort puede ser que si llevamos muchísimo tiempo, por ejemplo, dejando de lado nuestra imagen, eh, no nos hemos estado arreglando porque nos sentimos tristes, porque no estamos del mejor humor. Hay momentos donde te va a ayudar a arreglarte, donde tienes que hacer un esfuerzo por arreglarte, porque lo estás haciendo por ti, como ya te he compartido en otros videos. Es esto de todo el tiempo, hago esto para mí. Cada una de las cosas que estén en tu imagen ideal es porque te das cuenta que las puedes alcanzar, Bella, que tienes la capacidad de hacerlo. Nada que sea algo exagerado, que no se alinee al tipo de cuerpo que tú tienes y que si vas a adelgazar está perfecto, Bella. Pero que tú puedas ver a quien tú eres en este momento con amor y dejar de criticarte. Por el cuerpo que tú tienes. Y también a lo mejor, y estoy hablando de esta parte de adelgazar, porque yo sé que a veces puede que suceda esto. ¿sí? Puede que suceda que quedamos a adelgazar. A lo mejor yo sé que eh, me siguen en mujeres jóvenes, pero más allá de querer adelgazar, solamente yo utilizo esto como ejemplo. Darnos cuenta de que quien nosotras somos en este momento es valiosa, es importante y no necesita cambiar nada para que la quieran más. Que si yo voy a hacer cosas es por mí. Y que si yo voy a, por ejemplo, adelgazar, es primero por mi salud. No lo voy a hacer porque quiero gustarle a los demás. Sí, tengo que identificar desde qué punto yo estoy haciendo este tipo de cosas y estoy tomando este tipo de decisiones. Si me quiero arreglar un poco más, sí, si quiero mejorar mi apariencia, lo estoy haciendo para mejorar mi estado de ánimo. Porque a través de esto me digo lo mucho que yo me quiero. Y entonces hago un esfuerzo. Si yo sé que llevo muchísimo tiempo utilizando prendas, pues que no le sacan el mayor provecho a mi figura, comienzo a utilizar prendas que me sacan un mayor provecho. En maquillajes, en colores, en estilos. Y en un principio va a ser difícil, por supuesto, porque no estoy acostumbrada. Pero en un punto va a ser algo totalmente normal en ti, bella. Y quiero que sepas que yo soy igual que tú. Que ahorita me ves muy arreglada. Y es que hoy me costó muchísimo, muchísimo arreglarme. No quería. Y hay veces cuando me siento muy mal estoy acostada en mi cama y quiero que todo desaparezca y solamente quedarme ahí. Y estaba arreglándome sin ganas. Pero en el momento que me estaba arreglando, me repetía por qué lo hacía. Y lo hago por mí. Porque sé que esto me va a ayudar. Porque voy a mejorar en mi estado de ánimo. Y todo el tiempo yo sé y lo convertí en una parte de mi rutina de amor propio. Que cuando me arreglo, me voy a sentir mejor. Me demuestro que soy valiosa, que puedo. Eso es lo que yo quiero dejarte también, Bella. Por eso te digo que yo soy igual que tú. Esto que tú ves aquí, que yo he mejorado mi imagen, antes yo no lo tenía. Lo trabajé y lo he perfeccionado y esto no se termina nunca, pero cada vez te vuelves mejor. Entonces tu imagen real, quien tú eres en este momento, es valiosa, es suficiente y no tiene que cambiar nada para que la quieran más. Muchísimo ojo con esto, Bella y lo que tú quieras lograr no es que vamos a hacer a un lado ni vamos a opacar a quien tú eres. Simplemente va a agregar valor. Pero ya lo tienes. Agrega. Esto que es la imagen real ya tiene valor. Sí, muchísimo ojo con esto, bella. Acuérdate, cualquier cosa que salga de lo que realmente puedes lograr, que sea algo utópico, algo que se salga de la realidad, de tu estilo de vida, hay que eliminarlo. Y hay que alinear todo el tiempo nuestra imagen ideal, porque son metas personales que nos estamos poniendo. ¿Qué te parece? Coméntamelo. Dale también me gusta a este video si es que lo que te comparto realmente te está funcionando. Te mando un muy muy fuerte abrazo. Recuerda que eres valiosa, que eres importante y que eres una mujer maravillosa. <laughs> Espero que este video sea tu dosis de autoestima del día o de la noche, donde quiera que tú me estés escuchando y recuerda no solamente escuchar todo esto, ponlo en práctica. Esa es la única manera en que todo esto que te comparto con muchísimo cariño te va a ayudar. Muchos, muchos besos y nos vemos en un siguiente video.